Es momento, señores. Vamos a adivinar lo que va a pasar en 2025 después de la renovación de Fernando Alonso. He colocado más o menos lo que hay para 2025, ¿eh? Ahora vamos tocando cosas y vamos cambiando. Pero este es el panorama para el año que viene. Y hueco libre oficialmente, más allá de los pilotos que todavía no han renovado el contrato, sabemos que existen Mercedes, que literalmente solo hay un piloto, ¿vale? Ahora mismo para el año que viene. Entonces, vamos a ir repasando y vamos a colocarlos, vamos a predecir dónde van a quedar. No es fácil, no es fácil, pero con la renovación de Alonso hay cosas que van quedando un poquito más, más claras. Empezamos por Alpine. En Alpine ahora mismo es cierto que cualquier oferta que les llegara, tanto a Ocon como a Gasly, yo creo que se irían. La cosa es si alguien los va a querer. Así que yo por el momento diría que tienen que aguantar los dos, no les va a quedar otra, se quedan en Alpine. ¿Vale? Aston Martin, Fernando Alonso acaba de renovar, es lo que llevamos hablando un rato, así que no hay más que comentar. Fernando Alonso estará aquí. Lance Stroll. La única manera en la que le veo saliendo, la única manera en la que le veo saliendo de la Fórmula 1 es si Aramco termina comprando por completo el equipo. Como por el momento no ha pasado, como por el momento no es, no ha sucedido, yo les voy a mantener en Aston Martin para 2025. Pero es verdad que si Aramco se anuncia el mes que viene que compra por completo Aston Martin, cuidado con este asiento. Vale, así que por el momento me la voy a jugar. Vamos a colocar todos y luego veo si cambio cosas. Ferrari, 2025, Leclerc y Hamilton. Llevamos 3 meses hablando de esto. Haas. Aquí en Haas es el primero en el que creo que va a haber cambios, ¿vale? Que no, es, no son de la zona alta de los que hablamos siempre, pero creo que Kevin Magnussen en este año le va a costar convencer a Haas para quedarse y Oliver Mann gana muchos enteros. Oliver Mann gana muchos enteros. Pero luego aquí tengo otro movimiento que ahora comentamos, ¿vale? Porque aquí tengo, no lo tengo muy claro, voy a apostar un poco, pero no lo tengo muy claro, pero ahora vais a ver el movimiento que voy a hacer aquí con Haas, ¿vale? McLaren, Norris y Piastri, ¿vale? No creo que ahora mismo a Red Bull, ni a nadie de arriba, o a Mercedes, estando la opción disponible de Carlos Sainz, que ahora hablamos, vaya a querer romper el contrato y pagar un montón de dinero tanto por Piastri como por Norris. Me extrañaría, aunque no me extrañaría que fuera por Norris en el caso de que se le resistiera a Sainz, no lo sé. Así que yo en Mercedes creo que lo más normal es que fichen a Carlos. O sea, el actual Carlos no puede ignorar el rendimiento. Yo sé que Toto Wolff tiene muchas ganas de no perder a Kimi Antonelli. Yo sé que pinta bien este muchacho, que no quiere repetir lo que le pasó con Verstappen. Pero no puedes ignorar la realidad. Y es que Antonelli le puedes meter perfectamente a Williams y darle un año o dos de formación. O sea, tú a Antonelli le puedes subir a Fórmula 1, pero subirle directamente al equipo Mercedes es una locura. Es una locura. O sea, creo que sería una presión innecesaria meterle a un chaval de 17 años que tendrá el año que viene la presión de sustituir a Hamilton. O sea, me parecería algo impropio de un tío que parece bastante inteligente como Toto Wolff, pudiendo tener a Carlos Sainz, darle un contrato de 2 años y un Kimi Antonelli en Williams, que no creo yo que se vaya a ofender ni irse a otro equipo por estar 2 años en un Williams. La verdad, no lo creo. Veremos. Yo, si tengo que apostar, Carlos Sainz a Mercedes. Me parece la opción más lógica para Toto Wolff, para Mercedes y para Carlos Sainz, de las que le quedan encima de la mesa. Porque Red Bull, yo creo que la renovación de Pérez es cuestión de horas. La renovación de Pérez la vamos a saber pronto. Vale. No existiendo la posibilidad de fichar a Fernando Alonso, como parece que hemos visto, Pérez para mí es claro candidato a 2025. Igual Sainz está esperando todavía
a no aceptar la oferta de Mercedes por si acaso se abre el hueco en Red Bull. Pero yo creo que Red Bull no se va a complicar y va a mantener la pareja que le está dando éxitos. ¿Que el año que viene puede sufrir un poco, como Ferrari sigue evolucionando? Pues sí, pueden sufrir. Pero por el momento, Red Bull, si yo tengo que apostar, pondría que se mantienen igual. Sauber. Proyecto Sauber. Proyecto Audi, ¿no? Sauber no tiene proyecto. Es Audi el que tiene el proyecto. Ahora mismo dan penita, la verdad. Ahora mismo cuesta mucho imaginarse a Sauber, a Audi, como un proyecto ilusionante de futuro. O sea, cuesta. Sabemos que lo puede ser, pero cuesta. Entonces, creo que algo que puede probar Seidel para enfilar el proyecto Audi, que entrará, recordemos, en 2026, en 2025 todavía será Sauber, es darle las gracias por todo a Wang Yuzhu. Meter aquí a Hülkenberg, piloto veterano, muy bueno, Nico Hülkenberg, perfecto, me parece un perfil de piloto perfecto para un proyecto como Sauber, como el futuro Audi, ¿no? Y que esto le devuelva la oportunidad a Magnussen de quedarse en Haas. Y que la pareja de Haas sea Magnussen-Bergmann para el año que viene. Este cambio de este juego creo que es posible. Que Sauber esté en 2025 con un Hülkenberg y con un Bottas, que entre quedarte con Zhou y Bottas, te quedas con Bottas. Tiene dos pilotos experimentados para desarrollar bien un coche para 2026. Creo que es una decisión inteligente. Y luego tendríamos la cantera de Red Bull. Alfa Tauri, Arbi. Con Arbi estamos todos viendo cómo está Daniel Ricciardo. Cuesta mucho creer que Daniel Ricciardo le queda algo de crédito en la Fórmula 1 para 2025. Mucho tendría que cambiar el panorama. Así que me duele, pero yo lo dejo fuera. Y este hueco tiene que ser para Liam Lawson. Tiene que ser para Liam Lawson. Yo veo casi inviable algo que no sea Liam Lawson. Igual ya desde este año, entrando a la parrilla de Fórmula 1. Está muy bien y creo que es otro año de prórroga para Checo Pérez en Red Bull. Rollo, venga, estás teniendo suerte, nadie por detrás está apretando para quitarte el sitio. Cuidado con el nivel actual de Yuki Tsunoda, que tampoco se puede ignorar. Pero, bueno, otro año más de presión. Aquí dejaríamos a Tsunoda y a Lawson y a ver qué pasa con Red Bull, ¿no? Y luego nos queda Williams. Yo creo que Kimi Antonelli entra a Fórmula 1 el año que viene sí o sí. A nada que consiga los puntos para la superlicencia, sí o sí. ¿Vale? O sea, sí que Toto Wolff no le va a dejar sin Fórmula 1 el año que viene. Estoy 100% convencido. Y Alex Albon es apuesta complicada, porque otro escenario que podría darse es que a Carlos le convenciera el proyecto Audi de alguna manera, que a mí me extraña, apostara él por Audi y toda esa carambola nos hiciera que William, que Albon fuera el que ocupara el hueco en Mercedes al lado de Russell. ¿Vale? Es la otra opción. Yo creo que ahora mismo las opciones que tiene Mercedes para su coche, por orden, son Carlos Sainz, Alex Albon, y diría que el tercero es Esteban Ocon. Esteban Ocon por ex piloto Mercedes, que ya tiene un trato. Pero tampoco me extrañaría que, por ejemplo, Alex Albon, si tuviera una oferta de Sauber, la prefiriera a quedarse en Williams. Y a lo mejor viéramos esto, que Bottas vuelve a Williams, donde empezó. Tampoco me extrañaría esto, ¿vale? Pues es que también es verdad que Albon mejor no le puede tratar en Williams. Joder, se estampa y le dan el coche al compañero para que siga corriendo. ¿Dónde te vas a encontrar ese panorama? Es complicado. Yo no me la juego a tanto y lo dejo así. ¿Vale? Y lo dejo así. Pero, uff, puede pasar, ¿eh?
Puede pasar, puede pasar. Puede pasar. Así que repasando sería Alpine o Ocon y Gasly, Aston Martin, Alonso y Stroll. Si Stroll, por lo que sea, si Aramco compra Aston Martin. Si Aramco compra Aston Martin, esto puede pasar, ¿eh? Si Aramco compra Aston Martin, yo veo a Alonso y Sainz juntos en Aston Martin. En Aramco, vaya. Y que este hueco de Mercedes ya sí que fuera Albon. Y que... Uf. ¿Y cómo rellenaríamos esto? Uf. Y que Williams tuviera Sargeant y Antonelli. Toma por culo, mantienen a Sargeant o algo así. O fichan a Zhou o... Nos volvemos locos aquí, ¿eh? Nos volvemos locos aquí. Nos volvemos locos. Pero esto me parece mucho soñar. Que Stroll pase de Fórmula me parece mucho soñar. Entonces vamos a volver a colocar algo aquí. Vamos a poner a Stroll aquí y ya está. Y así se nos quedaría. Ferrari con Leclerc y Hamilton, Aston Martin, Alonso, Stroll, Alpino con Gasly, Haas, Berman y Magnussen, McLaren, Piastri, Norris, Mercedes, Russell, Sainz, Red Bull, Pérez, Verstappen, Sauber, Hulkenberg, Bottas, Arbi, Tsunoda, Lawson y Williams, Antonelli, Albon. ¡Wow! No es mala parrilla, ¿eh? No se queda mala parrilla. Tendríamos dos jóvenes de F2, a Berman y a Antonelli. Lawson, que también lo hizo bien. No es mala parrilla. No es lo que yo querría, exactamente. No es la que más ilusión me haría. Yo haría cambios, ¿no? Por ejemplo, este, ¿vale? Pero si tengo que apostar con la lógica, ¿eh? No con el corazón, con la cabeza, creo que esto será lo que veamos en el año 2025.